Buenas noches. Hoy vamos a ocuparnos de un tema sumamente importante en materia política al arrancar voces en esta jornada que tiene que ver con la oposición, también lo que el gobierno de a poco se va apuntando, lo que es el análisis sobre los números de Itaipú y por qué Itaipú es tan importante para nuestra economía, nuestra vida social. Esta noche, estos y otros temas quiero plantearle aquí a la mesa que conoce mucho de muchos años en la vida pública, política también, porque ha sido ministro del Interior, entre sus últimos cargos, por supuesto, canciller nacional y fue candidato a la presidencia de la República en este último periodo. Estamos con el doctor Euclides Acevedo. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a nuestra digital mesa de conversación. Me encanta eso. Y efectivamente creo que vamos a aprovechar entre todos. Euclides, armé una lista de temas que te quiero ir de a poco planteando y preguntándote. Y de verdad quiero aprovechar, y te lo digo con mucha humildad, quiero aprovechar tu conocimiento, tu experiencia, porque me parece riquísima para la gente que esta noche estará mirando el programa y que además después se replica en las redes sociales. Euclides, vos venís de la oposición. Si bien estuviste en parte con el gobierno de Mario Abdo Benítez en cargos importantes, nunca te fuiste como colorado. Y quiero preguntarte acerca de la situación de la oposición. ¿Por qué? Porque hoy entrevistamos, y ya en un rato vamos a escucharlo, al abogado Pedro Velar, que asumió algunas defensas en relación al Congreso Nacional, incluso al vicepresidente, que después te voy a contar un poco más. Pero plantea él que si la oposición está siendo sustituida por una parte de la prensa. Y yo quería preguntarte si para vos está fragmentada, desaparecida, y si en verdad, desde tu punto de vista, está siendo sustituida la oposición por un sector de la prensa. Yo creo que la oposición está sumergida. No está desaparecida. Está sumergida, entre otras cosas, porque no está unida. Entonces podemos hablar de opositores, algunos más estridentes que otros, pero la oposición como bloque, como alternativa de poder, hoy no existe. Entonces sucede un poco lo que al comienzo del fin del estronismo decíamos, la política no pasa por los partidos políticos, sino que pasa por los medios de comunicación. Y hoy de alguna manera la oposición al gobierno lo dan los medios de comunicación. Pero una oposición que no es alternativa de poder no es oposición. Vale decir, los medios de comunicación tienen un discurso, sí, un relato y un objetivo, pero no se plantean la toma del poder. Y vos mejor que nadie sabes que los intelectuales y los medios de comunicación tienen la obligación de cuestionar al poder, provocar la crisis y el gobierno resolverla. ¿Cuál es el problema de este gobierno y de los anteriores? No tiene un discurso de respuesta, no tiene un pensamiento estratégico a los ataques o a las críticas o a las censuras que se da. Entonces provoca un estado de incertidumbre política, de irritación social y de desorientación del gobierno. En este momento el gobierno está desorientado en muchas cosas y tiene respuestas hasta si se quiere escolares a algunas cosas que le plantean los medios de comunicación, que le ganan por la insistencia, lo tienen acorralado. En otro momento podríamos decir que es una especie de acoso y derribo, como se diría en la política española. Allá hay acoso y derribo, o sea, acoso y se le tumba al gobierno. Hoy, los medios de comunicación que sustituyen a la desértica oposición no son opción de gobierno. Entonces el gobierno de Peña juega arco libre, puede jugar con tranquilidad y debe tomarse el tiempo para reflexionar en la respuesta a lo que tiene que dar. Y aquí voy a tener que recurrir a algo muy subjetivo, o sea, personal. ¿Por qué decíamos nosotros
No a la alternancia, sí al cambio. Sí. Porque la alternancia no supone el cambio de método ni de sistema, mientras que el cambio significa el cambio de las estructuras que son las causas de los efectos que hoy se reprochan. ¿Qué es lo que es el nepotismo? Es el efecto simplemente de una causa de la ausencia de filtros para acceder a los lugares públicos. La Constitución dice claramente, el único requisito para acceder a los cargos públicos es la idoneidad. Tal cual. La idoneidad con esa gana. Tal cual. Entonces tiene que notarse, ¿cómo? A través de un examen. Así mismo. Y cuando vos rendís, da igual que seas pariente o no, pero si no rendís, lo mismo es reprochable. El amigo, el amiguete, el chongo, el amante, el sobrino, el primo, el tío. Todo es igual. O sea, el nepotismo tiene dos cuestiones fundamentales que vienen de la época de los papas y cardenales, que son los que crearon el nepotismo. Sí. Es decir, abuso e incompetencia. Tal cual. Euclides, te quiero hacer escuchar lo que justamente le decía a América el abogado Pedro Ovelar, que además de abordar el tema nepotismo, porque él asumió no solamente la defensa de Horacio Cartes en todo este proceso de Estados Unidos, etcétera, sino también de Pedro Aliana, de la Torre, de la hija de Aliana, o sea, tres personas nuevas que asumen su defensa. Escuchá, por favor, lo que nos dijo hoy justamente el abogado Pedro Ovelar sobre el tema de cómo se fue ya instalando la campaña pensando en las próximas presidenciales. Esto decía. Aquí ya empezó la campaña política para el 2028. Una campaña de desgaste, una campaña de socavamiento de toda la estructura del gobierno de Santiago Peña y de sus referentes más importantes. Pedro Aliana es un referente demasiado relevante dentro del Partido Colorado y la política nacional, al igual que Raúl Latorre, no siendo de un departamento muy populoso como en la capital, como Asunción, él logró el segundo lugar, o sea, el segundo lugar más votado en la Cámara de Diputados. Lo están queriendo afectar en su imagen, en su capital político. Eso es lo que buscan, que haya total desgobierno, fracaso, para que ellos puedan salir airosos en su supuesto pensamiento de que tenía que ganar un rechapa. En todo momento, estos medios buscan el fracaso del gobierno. Hoy la oposición en sí está totalmente fragmentada. No existe oposición como grupo político. Con mucha tristeza se ve, verá, la situación del Partido Liberal. El sistema de partidos políticos está queriendo ser sustituido por una instalación de grupos mediáticos que van a dirigir al Paraguay. Aquí ya. Euclides, por supuesto que al inicio hablamos del caso de nepotismo en su defensa, pero esta parte yo te quería hacer escuchar porque hay mucho principio político acá y quería ver si coincidías. En algunas cosas coincido, pero le falta un poquito más de rigor de la ciencia política a mi amigo Pedro Ovelar, que es un abogado de clase A, sí, de primer nivel. Pero cuando él dice que los medios se dedican al desgaste, tiene razón. Lo que no tiene razón o le falta razón es cuando dice se inicia la campaña para el 2028. Más bien la candidato de alternativa al Partido Colorado no van a ser los medios, no van a ser ni Natalia Zuccolillo ni AJ Bierzi y ninguno de sus periodistas. La oposición debe tener siempre un programa, soporte logístico y un rostro, un candidato. Entonces, es cierto, se adelantan las elecciones en el imaginario colectivo, sí, porque ya se habla de candidato, pero eso significa la absoluta inmadurez política de nuestro sistema. No tiene ni 6 meses el gobierno y ya se piensa quiénes van a ser los candidatos. En el oficialismo yo conozco por lo menos 4. En el oficialismo. Uno de ellos, Pedro Aliana. Pedro Aliana con Baruja. Después está Derlis Maidana, ¿verdad? Está Lilian Samaniego. Está Enrique Herrera. Estaba Beto Ovelar, que por golpeado que esté, no deja de ser una alternativa. Es decir, ahí tienes 5 candidatos. Claro. Por hacer quinielas, ¿verdad? Sí. Y eso es una irresponsabilidad. Lo que tenemos que preocuparnos es el problema central, el hambre. Y yo no quiero hambre cero para los niños solamente. Quiero hambre cero para toda la población. Sí. Hay 2,5 millones de pobres. Hay 2 millones de paraguayas y paraguayos que comen una vez al día. Esa justicia social, vale decir que aquí lo que señala Pedro Ovelar es que hay una política de desgaste, obvio. Y el gobierno tiene que saber defenderse.
Peña ya no tiene que hablar, que se defiendan sus ministros, que se defiendan sus parlamentarios, no él. Él tiene que dedicarse a gobernar y a coagular intereses nacionales de tal suerte a salirnos primero del estado cultural de la corrupción, salirnos del aislamiento internacional y por sobre todas las cosas, salirnos del zapato chino del crimen organizado. Quiere decir entonces que acá merece un mayor análisis. Acá la gente no analiza, describe, narra, relata, pero nadie hace análisis. Euclides, avanzo, porque quiero ir cerrando a poco el capítulo oposición y preguntarte si entre Fernando Lugo, que lo veíamos con un problema de salud, estuvo internado 2 días, Efraín Alegre, ¿crees que ellos como referentes en el colectivo social, como vos llamás, todavía siguen representando cierta esperanza para la oposición de cara a las próximas elecciones? No, creo que ambos están out por ahora. El político no desaparece hasta que se entierra, pero te va a dar la pauta de su inexistencia. Prácticamente están desaparecidos, Lugo por una cuestión de salud y Efraín Alegre por los problemas internos de su partido. Yo no creo que Efraín Alegre esté muerto, pero de todas maneras está aislado. Entonces tenemos que buscar más que candidato, hablo ya como opositor al sistema, sí, es coagular pedazos, porque eso es lo que ahora hay, pedazos de la antigua oposición, unirlos a través de un proyecto y finalmente vamos a buscar cuál es el mejor candidato que los una. Porque lo que está demostrado, y puedo hablar con cierta autoridad, que si la oposición no se une, no se le va a ganar al 42%, que es el techo del Partido Colorado. Y no se trata tampoco de ganar al Partido Colorado. Hay que rescatar un sector republicano del Partido Colorado para un proyecto de nueva república. Entonces, hoy día, el propio Partido Colorado trabaja de oficialismo y de oposición. Como siempre, de alguna manera, lo ha hecho. Y le funciona. Y le funciona porque a la hora de la verdad, en el momento clave de las elecciones, se unen y dicen, es mejor pelearnos en el poder que pelearnos en la llanura. Lógica de acero. Tal cual. A propósito, Euclides, yo recuerdo que aquí una vez le entrevisté a una conocida encuestadora, a Tiesnip, y me señalaba ella en cuanto a ese voto duro que tiene el Partido Colorado, que en cada elección crece más o menos entre 100.000 a 200.000 votos. Y que suponiendo que se diera para las próximas elecciones, si tuviéramos 1.300.000 personas que voten así, asegurando al Partido Colorado el voto duro, si no se logra unir la oposición como tal, por ejemplo, una especie de Payo, Vos y Efraín, si se replicara ese tipo de elecciones, pero ya juntos, hubiesen tenido los votos para vencer al Partido Colorado. Mira, siguiendo un poco la lógica de mi amiga Ati Smith, exitosa pacaraense en materia electoral, creo que le dio mucha fortuna, además de prestigio. El próximo candidato opositor al candidato Colorado tiene que tener 1.500.000 votos, si no, no gana. Sí. A Pekín, 1.500.000 votos de Monoana. Hay que empezar a juntar ahora, pero con un discurso diferente. Hay que entusiasmar a la gente, hay que invitarlos de vuelta a soñar recuperando el estado de ánimo de hace 35 años. 35 años de dictadura versus 35 años de libertades. Yo no hablo de democracia. Y hay una deuda justamente de la clase política. Recuperar el sentido del sueño, de la patria nueva. O paneupea, porque fuimos devorados por la sociedad de consumo, por el oportunismo, por el exitismo, por el inmediatismo. ¿Por qué? Porque se abandonó el libro, la lectura y la cultura. Sí, impresionante esto que planteas, Euclides, porque hasta tanto no se unan los opositores, e incluso vos, Euclides, si te volvés a candidatar para la presidencia, si no van unidos, sabes bien cuál estamos es el resultado. Frito. Van a perder de vuelta. Claro, pero no hay que decir, vamos a unirnos para joderle al Partido Colorado, vamos a unirnos para echar este sistema. Como te decía en estos días, ¿vos crees que el Partido Colorado como tal es el que gobierna este país? Este país gobierna la vacunocracia, gobiernan los ojeros, los graneros, los comisionistas, los banqueros, las dialeras, las...
No, humeando hueco y partido, eso no tienen Dios, patria ni propiedad. Patria, propiedad, lo que tienen es propiedad y lucro. Sí. Entonces, vamos a entender lo que es el cambio y lo que es la alternancia. Pero hay que convocar también a Colorado. ¿O vos crees que todos los colorados están mejor? ¿No es cierto eso? Es verdad. Euclides, te quiero cambiar de tema y escuchar a continuación a Santiago Peña, que desde Palacio de López presentaba este proyecto que hoy ya estabas contando, que es el plan Hambre Cero en las escuelas. Y yo quiero preguntarte, cómo está en el Zócalo, si lograrán aprobarlo pese a la resistencia de los intendentes. Pero me gustaría escucharlo primero y después claro, hablar del claro, tema. Claro, claro. Esto anunciaba Santiago Peña. El programa Alimentación Escolar es un fracaso en el Paraguay. Es un fracaso que nosotros los paraguayos no podemos aceptar que continúe. Yo no acepto esta realidad y me comprometo a cambiarla. Yo no llegué a la presidencia de la República para administrar el sistema que tiene el Paraguay. Yo vine para preservar nuestros principios, nuestros valores, pero para transformar la realidad de millones de paraguayos que hoy lastimosamente no tienen una oportunidad. El FONACIDE, a más de 10 años de su implementación, ha demostrado ser completamente ineficiente. Y esto está demostrado, el vínculo entre la pobreza y el proceso de aprendizaje. Con hambre no se puede estudiar ni aprender, no hay forma. El proyecto Hambre Cero en nuestras escuelas, en el sistema educativo, surge de un profundo compromiso con nuestra nación. Si esta ley no pasa, ustedes no tienen la mínima posibilidad de transformar y cambiar la vida de los niños de su departamento. Pero esta fue una decisión política que tomamos los paraguayos hace 10 años, donde decidimos asignar el programa del almuerzo escolar y los recursos en función a la afectación en la construcción de las represas y no en la necesidad de nuestro pueblo. Y eso está mal, y eso tenemos que cambiar. Y eso es lo que busca este proyecto de Hambre Cero en las escuelas. Euclides, ¿crees que esto va a ser aprobado en el Congreso? El presidente Peña tiene la gran ventaja que tiene mayoría absoluta en el Congreso. Y el problema está en que no creo que se apruebe o desapruebe, no es el problema central. Entre paréntesis, lo que dice el presidente Peña, ya lo dijo Ramón Indalecio Cardoso en 1922. Hace tanto tiempo, ¿eh? Sí, señor. Por el tema de la alimentación. La revolución pedagógica de Ramón Indalecio Cardoso. Al niño, antes de entrar en la escuela, hay que pesarlo y hay que medirlo para saber su grado de nutrición. Y con su grado de nutrición vamos a tener una política educativa penetrante y liberadora. De ahí para junio, Coa. Esto ahora se renueva. Pero como la gente no sabe historia y como la gente no le da continuidad a los proyectos de prosperidad y liberación, como planteó Indalecio Cardoso, que duró 10 años, pues vinieron los autoritarismos que eliminaron y hasta nos sometieron a pautas internacionales en materia educativa. Ahora bien, no nos olvidemos que este país es un país unitario y descentralizado. Por lo tanto, esta cuestión de la captura de lo que tenían gobernadores e intendentes tiene que ser muy bien justificado. Esto viene como consecuencia de la corrupción, no es otra consecuencia. Y la corrupción se la combate de otra forma, no solamente. Esta es una de las formas probablemente, porque el gobernador de Central y los intendentes de Presidente Hayes estarán diciendo, ¿por qué nosotros somos despojados? ¿Y el resto por qué? O sea, esto merece ser observado atentamente. Vamos a ver si se corrige. Porque el problema de la corrupción supone contraloría. Y el presidente de la República, como administrador del Estado, está obligado a mover la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo tiene trascendencia en las gobernaciones, no en las intendencias. Las intendencias gozan de autonomía. Eso es una garantía constitucional. Es decir, esto hay que debatir. Y por sobre todas las cosas, hay que entender que la alimentación debe ser científicamente programada. Hay una sola cosa así que me preocupa y la gente nos está fijando demasiado. Sí. Con este proyecto se deja de lado, se expropia una parte importante
importante del dinero público que tiene que estar destinado a la investigación. Un país que no tiene investigadores es un país que va a desaparecer. ¡Seguro! Seguro que sí. Pero ¿por qué te planteo esto, Euclides? Vos me decías, más allá de que se apruebe o no en el Congreso, me refiero a la presión política de los intendentes, que ya algunos hicieron sentir, incluso también algunos parlamentarios. Si bien este no es un año electoral, quiero preguntarte si estos intendentes con los telefonazos a los diputados y senadores no van a lograr frenar esto. No creo. No creo porque de alguna manera los intendentes y gobernadores tienen ya compromisos con el gobierno central. Puede ser que dos o tres zapateen, pero no creo que tengan éxito. Ojalá me equivoque finalmente. Ojalá porque yo querría que los intendentes no se sometan de manera tan dócil y vertical al poder central. Por lo menos tienen que hacerse escuchar, pero no en el sentido de ¡vete y la plata! No, que traigan su programa, porque esto finalmente es por culpa de ellos mismos. Claro. No presentaron su documentación a tiempo, y si lo presentaron a tiempo, lo presentaron desprolijamente. Sí. Por lo tanto, aquí hay que mirar con atención todo esto. Pero yo celebro la buena intención del gobierno, que busca un destino más transparente del dinero público. Ahora, Euclides, vos fuiste canciller, fuiste ministro del Interior, y desde esa función preguntarte, ¿con esto no se va a potenciar la figura de Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social? Si hace bien su trabajo, el ministro Rojas, que al mismo tiempo, acuérdate que es tesorero de la Junta de Gobierno, sí, puede tener un capital político no despreciable. O sea que hay que estar muy atento a todo esto. Pero a mí esa parte no me importa. A mí lo que me interesa es que él tenga éxito. Claro. ¿Y cómo va a tener éxito? Transparencia, honestidad y un destino comprobable del dinero público a la alimentación de los niños. Porque si no se cumple lo de hambre cero, que es una palabra efectista, sí, pero el hambre cero supone luchar hoy día integralmente contra la pobreza. Y luchar contra la pobreza es luchar contra un aparato productivo que está en manos de unos pocos. Tal cual. Y debería estar en manos de la mayoría de los productores. Entonces, todo esto guarda relación también con la política exterior. Bueno, alguna vez también fui ministro de Industria y Comercio, entonces sí, para mí es muy importante fijarnos en la producción. La historia, Diego, es la historia de las producciones. Así mismo. Todo gira alrededor de la producción. Entonces nosotros tenemos que tener el aparato productivo en una buena combinación entre lo público y privado, con un proyecto estratégico y a través de nuestra política exterior, la búsqueda de nuevos mercados. No podemos nosotros dejar de no tener embajadas en el sudeste asiático. Productor de alimentos, no podemos dejar de tener embajadas, por lo tanto, agencias comerciales en el África. ¿Por qué tenemos que quedarnos con la Unión Europea y con la América Latina? No, vamos a ampliar nuestro horizonte comercial. Y acá hay un despropósito. 0,7% del presupuesto general de gasto está destinado a la Cancillería. La Cancillería tiene que tener mucho dinero si quiere tener éxito. Si no, no va a tener éxito. Te cambio de tema, Euclides. Para el 15 de febrero se convoca a sesión extraordinaria para que el Senado pueda estudiar el desafuero de Hernán Rivas. Por todo lo que hemos visto ya, si bien se debe suponer la inocencia de toda persona, ¿crees que tiene que ser desaforado él? ¡Claro! Él tiene que cumplir esto que dijo. Yo mismo voy a pedir mi desafuero. No podemos seguir escudándonos en el fuero por temor a exponernos a la justicia. No hay que tener miedo a la justicia. Si la justicia, que entre paréntesis también es una deuda social con el país, sí, si la justicia va a cumplir su papel, no hay que tenerle miedo. Hernán Rivas tiene que pedir él mismo su desafuero, con lo cual va a poder manejarse y defenderse como corresponde. Pasa nomás, Euclides, que ocurre muchas veces con algunos términos que generan cierta idea que realmente en la práctica no lo son. Por ejemplo, cuando uno dice imputan a, alguno cree que ya fue condenado. Así mismo es. ¿Qué te quiero decir con esto? Perdón, Euclides. Que si decís desaforado, mucha gente piensa
que está siendo echada la persona, que perdió su condición de senador. Su investidura. Su investidura, pero no, porque de pronto queda esa idea. Bueno, hay dos cosas aquí que hay que aclarar. Dicen que la imputación no causa agravio. ¡Bola! ¿Qué no va a causar agravio si por uno que es imputado de repente no puede salir del país y tener que ir presentándote de aquí para allá en la fiscalía? No, lo que pasa es que la investigación debe tener menos censura y más espíritu de investigación, porque lo que tiene que buscarse es la verdad. Entonces, la política de investigación, la política criminal del Estado, tiene que estar acompañado por personas que conozcan derecho, sí, que no se dejen presionar, que no se dejen sobornar, que sean libres, independientes y objetivos. Igual que el desafuero. ¿Por qué tienen que tener fuero de este país? No tiene por qué tener fuero si este es un país republicano. Pucha, unión e igualdad es ingolañane himno. ¿Por qué tenemos...? Es que te van a decir, uy, vos sabes más que yo, que era una protección contra Stroessner. Bueno, pero es diferente. La gente todavía sigue creyendo que esto es una dictadura. A algunos, a otros no. Ahora, ser opositor es casi un signo de prestigio. En la época de Stroessner era prácticamente arriesgar la vida. Son dos cosas completamente distintas. Pero lo de los fueros, hay que usar como escudo, hay que usar como garantía para la libertad del pensamiento, la libertad de opinión, pero no para escudarte de delitos comunes. Claro, porque uno supone que un parlamentario tiene esa protección para que pueda decir lo que se le cante sin que termine en la cárcel. Claro, pero ojo, que el parlamentario, por ser parlamentario, puede decir cualquier cosa. Si el parlamentario dice que el señor Diego Martínez es un hijo de puta y ladrón, espera un momentito, vos tenés que exponerte a lo que manda la ley, porque estás atentando contra el derecho de un ciudadano. Nadie es más que nadie en este país. Lo que no puede es, digamos, él es sentirse censurado en su pensamiento. Censurado en su pensamiento no quiere decir que él tenga carné de corso y pueda ofenderle a quien le canta. No, pechenio. Tal cual. Y eso hace que el parlamentario realmente entra una especie de cambio de chip y se considere diferente. Como alguno, me acuerdo, un diputado tabú le decía al oficial de policía al violar la ley de tránsito, le dice él, déjamela se chapa. ¿Qué tiene que ver tu chapa? Claro. Vos sos un ciudadano, con cumplir la ley, viejo, vos más que nadie. Tal cual, tal cual. Euclides, otro tema. Ya que estuviste como ministro del Interior, de algún modo estuviste trabajando muy de cerca con el Ministerio de Justicia, que a su vez se encarga de las cárceles. Ángel Barcini, ¿cómo lo estás viendo en su desempeño? Cierto, son 6 meses, poco tiempo todavía, hay que darle más tiempo, probablemente me van a decir, pero de lo que estás viendo, ¿él está cerca o lejos del control absoluto de las cárceles? Mientras el Ministerio de Justicia no tenga el presupuesto que debiera tener, mientras nuestro sistema penitenciario esté en manos de gente no preparada o estando medianamente preparada no gane lo suficiente, el sistema penitenciario acá no va a solucionar el tema del crimen. Así sea Barcini o sea el Lionés, da exactamente igual. Vale decir entonces que acá es un problema de concepto, es un problema de pensamiento, es un problema de infraestructura y es un problema de servicio de inteligencia. Atendé bien lo que te voy a decir. Mientras nosotros no potenciemos nuestro sistema nacional de inteligencia, mientras los encargados de tomar decisiones no tengan productos elaborados de la realidad, vamos a tener muchos agujeros negros en todas las cosas. Vos sistemas. Sabes que yo concuerdo contigo en ese Euclides. Muchas veces ya planteé también aquí potenciar el servicio de inteligencia. Te pongo un ejemplo. En las cárceles, otra vez, si no tenés algún soplón que te dé información desde allá, los clanes te van a seguir vacunando. Van a seguir asesinando gente con un telefonazo. Absolutamente. Pero escúchame una cosa. ¿Cuál es la herramienta que tiene el policía? ¿Cuál es su elemento de trabajo? Los informantes. La información, y la información te la da el informante. Y como decía mi profesor de inteligencia en España, el general Manglano, información es, tiró así una bolsa llena de dinero. Información es plata, la información se busca, pero sobre todo se compra. Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar, potenciar el sistema de información
que no solamente sirva para protegernos del crimen organizado, sino tiene que servir de soporte para nuestra política exterior. Nuestra política exterior tiene que estar en contacto con el servicio de inteligencia para saber con quién vamos a negociar, dónde vamos a vender, qué vamos a vender y a qué precio vamos a vender. Tal cual. Ahora, ¿qué haces, Euclides, cuando, por ejemplo, cuando me tocaba como cronista ir a Concepción con esos carteles que ponían el rostro de los del EPP por cada cabeza 1.000 millones de guaraníes, pero la gente no canta? O sea, hay plata, pero la gente no canta. Y no, porque hay una cuestión, un temor. No siempre, yo no sé, yo no soy partidario de publicitar este tipo de cosas, porque a la hora de la verdad, el informante te trae una información, te trae un zoone, te trae carne podrida, vos le pagás y resulta que el resultado es cero. Esto tiene que ser a cambio de resultado. Claro. Entonces, el sistema de inteligencia y de información tiene que recurrir a informantes, pero el informante no tiene que ser el que analiza la información. Acá puede el que trae la información, llegó a analizar, entonces no es lo mismo. Tal cual. Inteligencia supone análisis. Y hay muy buenos analistas, me consta, pero nadie le paga. Y al no pagar, trabaja para cualquier empresa privada, o lo que es peor, para cualquier agencia de inteligencia extranjera. Le hace la ABIM, le hace la AFI de Argentina, le hace el Mossad o para la CIA. Hay muchos agentes encubiertos acá, paraguayos al servicio de sistemas extranjeros y no para los nacionales. Caramba. A ver, otro tema, Euclides. No sé si llegaste a ver el partido de Cerro Porteño. Yo soy cerrista confeso luego. Yo también soy socio vitalicio. Y anoche fuimos con toda mi familia al partido de Cerro Porteño ante 2 de mayo en el Defensores del Chaco. Más allá de la cuestión futbolística, lo que te quiero plantear es, como fuiste ministro del Interior, ¿qué se puede hacer para que este tipo de situaciones que veíamos en el Defensores, que estos quilomberos, que estos criminales, delincuentes, estaban tomando las butacas y entre sí los de la barra de Cerro se enfrentaban y de hecho veíamos que se decían de todo, se golpeaban, había niños que estaban en situación de riesgo y que hoy justificaba la gente de la policía por qué no entró rápidamente? Porque había niños entre las personas que estaban en la gradería norte del Defensores. ¿Qué se puede hacer contra estos vándalos desde la policía? Y el servicio de inteligencia, volviendo al tema, tiene que darte los datos por anticipado. Además, tenés un problema de hincha, perdóname. Este es la fosforescencia del microtráfico. ¿O vos crees que detrás de las barras bravas está el fanatismo de Cerro Porteño? Adriano Irala versus Manuel Ferreira. ¡No! Acá son bandas deportivas, deportivas entre comillas, sí, que ocultan el microtráfico. Acá es una pelea de territorios de mercado del microtráfico. Entonces, la policía tiene que prevenir y en adelante no castigar a la barra, sino que castigar al miembro fulano de tal de la barra y adentro, viejo. No tal hay cual. Otra forma. Para ello tendría que castigar. Bueno, vos no podés más entrar en la cancha durante un año. No, compañerito, fulanito de tal, vos sacaste la butaca, le golpeaste, le pusiste en peligro a una familia que se fue a distraerse sanamente a la cancha. Tenés que ser castigado personalmente, nominalmente. Y bueno, la policía tiene que entrar a barrer y tiene la suficiente capacidad para poder aislar a una familia del grupo de las barras que estaban peleándose entre sí. Tal cual. Pero claro, el método fue correcto de la extracción de inocentes en primer lugar, la extracción de mujeres en primer lugar y, por supuesto, aislar a las barras. Pero a las barras hay que castigarlas severamente. A tu criterio, ¿estuvo bien lo que hizo la policía? Estuvo desde el punto de vista de la prevención, pero no le castigó a nadie. Parece que un delincuente como hay detenido. Era muy visible todo. Hablaron de que hubo 19 aprehendidos, pero por Alcotés, que no, después los liberaron a todos. Pero o sea, vos que estuviste en la cancha. Yo estuve ahí. Y bueno, y te estuve escuchando. Vos viste. Si vos viste, las cámaras detectan claramente quién fue el verdadero delincuente. Tal cual. No puede estar libre, debe estar detenido. Se le detiene a un tipo porque quiso robar un kilo de vacío y no se le apresa un tipo que no solamente atentó contra niños, mujeres y personas honestas que están, sino que prácticamente ha intoxicado el deporte nacional que tal es cual. El fútbol. Mira, yo estaba con mis dos nenas y mi esposa y la verdad lamenté muchísimo esto que estamos compartiendo en la pantalla de América y A24, donde notábamos que se tiraban de todo. Está un daño patrimonial por lo de las butacas, un daño también un poco a la tranquilidad de la gente.
y el espectáculo que se embarró porque había muchos niños. Era un lunes 29. Sí, da gusto. Todo iba muy bien hasta que se descompuso. Entonces, yo tampoco me creo el cuento de las tortillas o algún... No, qué mentira. O un ejemplo sencillo. Yo creo que hay algo más acá, Euclides. Está el microtráfico, no te vayas a engañar. Te hablo con autoridad moral y te hablo con información precisa. La policía también sabe eso. Sabe, perfectamente sabe. Y a las barras... En fin, pero finalmente también, ¿quiénes financian a las barras bravas? Los dirigentes tienen que hacer una autocrítica. Con el cuento de las hurras y las banderas, vos estás criando una serpiente de muchísimas cabezas y que de las barras se sirven los microtraficantes. No te vayas a engañar. Esto es mucho más serio de lo que nos imaginamos. Por eso yo me planteaba ayer qué estaba pasando con la policía, Euclides. Porque ya iban 15 minutos y no entraba a la parte del Caracú. Sí. Pero sí notaba, obviamente, que en los laterales estaban saliendo los niños, las mujeres. Yo trataba de entender por qué la policía no estaba allá. No actuaba. Ya, no actuaba. Después sí entró y empezó a tirarle con su... Sí, y debe entrar con todo. Y yo creo que hay que tener también una ley de protección. Porque más de un policía te va a decir, pero si yo actúo, después me viene la Comisión de Derechos Humanos, pasa mi legajo a asuntos internos, etc. Hay que proteger a la policía, porque protegiendo a la policía jurídica, administrativa y políticamente, van a actuar con mayor comodidad. Y el servicio de inteligencia tiene que funcionar a 1000. No se puede un espectáculo de 10, 20 mil personas no tener los antecedentes de los hinchas que si ya saben hace mucho tiempo. Esto no es ninguna novedad. Sí. No es la primera vez. Repito, que no se le castigue a las barras, que se le castigue a los integrantes de las barras con nombre y apellido. Pero no se sabe, Euclides. ¿Cómo no se va a saber? Y me da tanta pena. Bueno, yo me refiero a la cuestión oficial, que no saben todavía quién fue o quiénes fueron los que armaron esto. Y acá estamos hablando de muchísima gente que se moquetearon. Pero hay neocámara, mi querido amigo. ¿Vos sabés bien eso? Sí. Entonces, con la cámara van a detectar enseguida quiénes son. Además, los dirigentes saben quiénes integran las barras. ¿Cómo no vas a saber? Yo, que soy un socio vitalicio, que no me voy mucho a la cancha, pero sigo el partido de cerca o los partidos de cerca, conozco a mucha gente. Mira, y mucho más ellos que están el día a día con ellos. Yo que estaba con mis pequeñitas, me tuve que quedar hasta el final. ¿Viste cuando ya no había gente? Sí. Se tenía que apagar la luz. Y ahí salí de Euclides. No me animé. ¿Y cómo vas a salir? Porque tienes dos criaturas. Ni en pedo me animé a salir sabiendo lo que me esperaba afuera. Porque tenía que pasar otra vez por detrás de gradería para ir a buscar mi vehículo. Y dije, no, caramba, si yo salgo ahora, porque tuve dos análisis, salgo ahora que se están peleando dentro del estadio, pero afuera tal vez están sus cómplices. Entonces no me animé a salir, esperé a que se apaguen las luces del defensor y ahí recién salí, porque no sé con qué me voy a encontrar afuera. El tráfico ilegal de estupefacientes tiene muchas fosforescencias, tiene efectos insospechables. No nos engañemos, esa es la causa real. Por otra parte, los dirigentes tienen que ser conscientes de eso. No, no nos engañemos, atrás aquí está otra cosa. Euclides, otro tema. Mira que tengo una lista todavía. Y... no sé, si querés podemos seguir hasta la otra semana. Es que es interesante hablar contigo, Euclides, realmente. Y quiero aprovechar tu conocimiento y experiencia. Estamos todavía en el debate del famoso estacionamiento tarifado. Algunos le dicen enchufado. Y preguntarte de lo que viste, escuchaste, analizaste. Incluso acá hablamos con Oscar Nenecho Rodríguez sobre el tema, pero quiero conocer tu impresión. ¿Se debería rescindir el contrato? Sí, debería rescindirse el contrato, lo cual no quiere decir que prescindamos del estacionamiento tarifado. La municipalidad está obligada a tarifar los estacionamientos. La municipalidad de Asunción no puede hacerse cargo del costo inmenso de la cantidad de vehículos que entran fuera de la ciudad. Ahora, ¿por qué digo que hay que rescindir este contrato? Porque ha demostrado su absoluta incapacidad de implementación, no solamente en el campo digital, en el campo de distribución logística, de localización de la ciudad. Ya tiene que rescindirse y buscarse otro nuevo o empresa mucho más competente. Esto no es ningún secreto en cualquier país del mundo y el intendente sabe mejor que yo esto. O sea que, pero tiene que rescindirse este contrato. Porque se habla incluso ya de presentar un pedido con argumentación válida para no pagarle nada a esta empresa porque... hay méritos para rescindir contrato. El problema que te dicen en hecho es que... Tengo que pagar 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. No, pero hay muchas maneras de rescindir un contrato. Vos sabés mejor que nadie. Un contrato se rescinde con quitas, con espera y hasta, si se quiere, con alguna argumentación jurídica válida para decir este contrato es nulo.
anulo por esto y por lo otro, que por qué tengo que pagarte yo indemnización de un contrato que no fue capaz de cumplir mínimamente con las exigencias de la ciudadanía. Este no es un contrato solamente entre la intendencia o la municipalidad y una empresa privada, sino detrás de esto están 800.000 asuncenos. Hay un montón de paraguayos que venden y estacionan aquí en Asunción. Sí. No, Coapete y desastre. Nosotros no podemos darnos el lujo. Se está convirtiendo Asunción en una ciudad hostil. Y yo soy un contribuyente responsable y disciplinado de mis tributos a Asunción. Por lo tanto, tengo el derecho a hablar en los términos que lo estoy haciendo. De hecho, si te fijaste, en algunos medios de comunicación publicaban fotografías, videos de que bajó el nivel de estacionamiento en Asunción y genera una pérdida para los frentistas, para los comerciantes, ya hay un impacto negativo, te quiero decir. El daño es palpable y muy poco tiempo, No hace ni un mes. El primero, el 2 de enero comenzó esto. Sí. Todavía no estamos el 2 de febrero y evidentemente muchos sectores comerciales ya se han sentido golpeados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar o qué tiene que buscar el municipio? La comodidad de los ciudadanos y la prosperidad comercial de sus negocios. Boriajún y pleitonaz, amigo. Sí. Entonces, vamos a buscar la prosperidad para todos y entre todos. Mira, Euclides, tal vez haya un sistema que determine lo que yo quiero plantear y escuchar un voto de opinión sobre el tema. No estoy de acuerdo con el costo establecido en la tarifa de este estacionamiento, porque establecieron un precio que me parece muy alto para todas las personas y me parece que hay un despropósito ahí. Porque ¿cómo podés cobrarle a una persona que tiene 5 o 10 salarios mínimos con un vehículo a aquel que tiene máximo o 1 o 2 salarios mínimos mensualmente? Y siento como que es un costo muy con un despropósito generado para que genere un desnivel en la economía nacional. Porque, insisto, ¿cómo podés cobrarle lo mismo a las personas que tienen absolutamente salarios muy diferentes? Y eso pues es lo que se llama la inequidad social. Y no hay cosa más irritante que la inequidad social. Yo no tengo trabajo y quiero trabajar. Yo quiero trabajar, tengo trabajo y me pagan una mierda. ¿Cómo no me voy a enojar con alguien que demostró que no es capaz y está ganando 3 veces más que yo? Ya nembo pochipea. Tal cual. Y la misma cosa. ¿Por qué vos vas a pagar igual que yo el mismo estacionamiento si vos ganas 10 veces más que yo? Ese. O sea, hay una... Por eso te decía yo... Motivos para la rescisión del contrato hay, entre otras cosas, lo que acabas de señalar. Segundo, nadie sabe, el que quiere pagar no puede pagar, y el que no quiere luego pagar busca el tramperío y se sirve de esta incompetencia digital para no pagar nada. Tal cual. Por donde se lo mire está mal. O sea, ¿estás de acuerdo con rescindir? Absolutamente. Que si fueses intendente vos, sí, apostarías por ese camino. Absolutamente, tiene que rescindirse y buscar la manera de no pagar la indemnización que exigen, porque ese es el pretexto. Fuiste canciller nacional y quiero preguntarte en asuntos internacionales, ¿cómo estás viendo el trabajo de Rubén Ramírez Lezcano? Yo estoy un poco inhibido de calificar. Para más, apenas 6 meses tiene de gestión. Yo no puedo calificar su gestión. Otros serían los más indicados. De todas maneras, creo que nuestra política exterior está como está por el escaso presupuesto que tiene. Con ese presupuesto que tiene, le puede traer a Tellerán acá y lo mismo no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque no tenemos... Además, hay ese pensamiento equivocado de cerrar embajadas. Al contrario, tenemos que abrir más embajadas. ¿Qué quiere decir eso? Más agencias comerciales, más vitrinas, más escaparates para poder vender. El mundo diplomático es un mundo comercial. No es un mundo de protocolo y de finura y de buenos modales, que también hay que tenerlos. Pero lo fundamental es vender. Sin duda alguna. Concuerdo. Te en diapo. Euclides, hacemos una breve pausa. A la vuelta te quiero preguntar. No irá, pero para allá. No iré, vamos todavía. Vamos a llegar a la medianoche así. Euclides, a la vuelta. La tarifa de Itaipú. Me gustaría contigo abordar lo que se viene en estas reuniones aparentemente intensas entre Paraguay y Brasil. Itaipú, a la vuelta de la pausa. Un lujo esta noche tenerlo en América Ya 24 a el doctor Euclides Acevedo, que conoce mucho
de la política y la vida nacional. Euclides, te estaba hablando de Itaipú y te quiero plantear esto de unificar lo que es la tarifa y la concesión, que están de algún modo ligadas estas expresiones a lo que es el anexo C, que parece muy técnico a veces, pero entiendo que pasa por establecer los indicadores de la tarifa. ¿Cómo podemos lograr unificar ambas cosas, tarifa con concesión? Vamos a ir un poco por parte, porque así como planteas vos y como se ve en los medios, para el ciudadano común Itaipú es una entelequia, que es lo que le gusta a los brasileros, tenernos en la confusión y en las discusiones colaterales y no en el asunto central. El anexo C es una parte de Itaipú, sí. No es Itaipú. Y el problema del anexo C es tarifa. Y tampoco se terminó de discutir el anexo A. No sé si la gente sabe eso. Y mucho menos el anexo B, donde tiene que construirse una nueva esclusa. Y eso va a costar por lo menos 2.000 millones de dólares. Es también un gran negocio, en el buen sentido del término, que va a traer mucha mano de obra. Acá el asunto está en que el Brasil trabaja, el gobierno brasilero, con las empresas que manejan el negocio eléctrico en el Brasil. Sí. Y eso nosotros tenemos que saber porque ellos actúan en función a eso. Y nosotros tenemos que, no sé si la palabra es plantarnos, pero negociar de una manera más inteligente el tema de tarifa dentro del contexto de la revisión integral del tratado. Porque a la hora de la verdad, la cuestión de tarifa es una cuestión ínfima para el Brasil. Pero la renegociación del tratado de manera integral es otra cosa. Sí. Porque Itaipú tiene que ser una plataforma de desarrollo regional. Debe ser un motivo de prosperidad económica y por sobre todas las cosas de protección medioambiental y de investigación. Nosotros no podemos estar peleándonos por el vuelto de lo que nos puedan dar por una tarifa X que nos pueda permitir tener 250 o 300 millones de dólares al año, que va a ser destinado a veces no se sabe a dónde. Entonces, no quedemos con el tema de la tarifa, quedémonos con preparar las estructuras de la utilización integral del 50% que nos corresponde. Sí. ¿Explico? Claro. Y eso supone una reconversión de nuestra estructura industrial. Uno, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, la investigación de nuevas fuentes de creación de electricidad. En el 2030 nosotros vamos a quedarnos sin electricidad si no tenemos otra forma, la eólica, la solar y por qué no decir la atómica o la construcción de una nueva hidroeléctrica que puede ser la de Corpus, que ya no va a ser bipartita sino que tripartita. Por eso es que hay que abordar de manera integral el tema Itaipú, no quedarnos. El anexo C que ya se discutió, y además los brasileros te van a bicicletear. Yo le escribí 4 cartas al canciller del Brasil. Sí. Me contestaron todas, pero Navidad es de por medio. Sí. O sea que son maestros, son los Lorenzo Prieto. ¿Vos sabés quién es Lorenzo Prieto? A ver, no, recuérdame. Lorenzo Prieto es el campeón mundial de permanencia en bicicleta. Que daba la vuelta delante del cine Victoria. Bueno. Sí, lo entrevisté justamente, es verdad. Ellos son unos capos. Y ojo, a mí no me preocupa lo que quieran hacer los brasileros. A mí lo que me preocupa es por qué le permitimos. Te quiero mostrar, nuestro equipo digital, Euclides, preparó unas placas que tienen que ver, son largas, pero básicamente para resumir, esto rápido te voy a mostrar, Euclides, está en las redes sociales de América y A24. Brasil habla de mantener la tarifa en 16,71 kilovatios al mes y Paraguay 22,23 kilovatios al mes. E incluso apostaría Brasil a bajar a 9. Que es muchísimo, ¿verdad? Hay más placas, pero rápidamente podemos pasar, si te parece, directora, donde vamos mostrando que acá, como ya estás explicando, a Paraguay le corresponde el 50%, pero básicamente no utiliza todo porque la otra parte que no la emplea queda para Brasil, que paga finalmente una cesión. Y por ahí viene un poco el valor de la tarifa, Euclides. Más imágenes un poco de lo que es Itaipú, que si Brasil deja de comprar nuestra energía excedente, Paraguay se va a encontrar con mucha energía que no va a poder colocar por ahora. Y era el debate que se tenía esta semana, porque se anunció supuestamente que Brasil aparentemente quería romper lazos con Paraguay, cosa que se desmintió oficialmente desde Brasil.
Mira, si Lula deja sin efecto el acuerdo, nuestro país debería comprar la mitad que le corresponde y hasta ahora no tenemos la capacidad de consumir toda esa energía. Se habla cuánto, de 10 a 12% creo. El resto queda para Brasil, 38%. ¿Qué más? A ver, Paraguay deberá comprar el 50% de la energía pasando de un contrato anual de este monto y habría un aumento de 281% sin mercado para consumir toda esa energía. ¿Qué más tenemos, directora? Paraguay dejaría de percibir, acá está la parte que me parece esencial, sí, la compensación por cesión de energía. En 2023 fue de 233 millones de dólares. Ese dinero se destinaba a Fonacide. Sí. ¿Algún punto que quieras agregar acá? Y lo que quiero agregar es que, lo que te decía antes, nosotros tenemos que luchar por ese 50%, pero no de una manera así deportiva y heroica, sino que de una manera pragmática. Entonces el gobierno tiene que convocar a la Unión Industrial Paraguaya y a todos los empresarios. Sí, señores, preparémonos para poder consumir lo que nos corresponde. Y si no podemos utilizar todo, vendamos el excedente a precio de mercado. Pero ojo, el precio de mercado corre el riesgo de que una vez te puede salir bien, otra vez te puede salir mal. Pero tengamos la libertad de negociar y vender. Sin duda alguna. Entonces, como decía Acosta Garbarino en su artículo del domingo, no es vencer ni morir, es negociar. Pero para negociar tenés que tener información, firmeza y sobre todo dignidad. Te pongo un ejemplo muy sencillo, sí, hablando de política exterior. Nosotros somos presidente pro tempore del Mercosur. Sí. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, somos el primer ministro, el gerente, lo que sea, por 6 meses. Dentro del Mercosur. Dentro del Mercosur. Sí. ¿Cómo pico vamos a darle al canciller brasilero las plenipotencias para negociar con la Unión Europea? Ramírez Lezcano, vos tenés que negociar, vos sos el canciller pro tempore, que vas a tener que negociar de bloque a bloque. O sea, pequeños detalles que hacen que nuestra política exterior de repente sea amorosamente reprochable. Sí. Antes de irnos, porque me quedan 2 minutos, y yo sé que sos un apasionado en lo que hace a la vida de lo que fue la dictadura, porque citaste ya durante el programa. Se vienen el 2 y 3 de febrero. ¿Tienes algún análisis que quieras? Porque te escuchaba en campaña, también por momentos, recordar lo que fue aquel pasado y lo que significó para Paraguay la transición democrática, la libertad, buscar esto de encontrar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero si yo te pidiera una reflexión del 2 y 3 de febrero que se aproximan, ¿cuál sería? Que obtuvimos la libertad ensoñadora, dulce, apasionante, pero no obtuvimos hasta hoy la igualdad de los paraguayos. Y una libertad que no tenga la igualdad es prácticamente una libertad sin sentido. La única libertad que trae la igualdad es la igualdad ante la muerte. Pero nosotros tenemos que buscar la igualdad por la vía de la prosperidad. Esa es la gran deuda. Y ahí fallamos también los que luchamos contra Stroessner. Le dimos oportunidad al Colorado, que tiene una capacidad de reacomodo, de reubicarse. Los estronistas se convirtieron en democráticos. Nosotros quedamos con la ensoñación de la libertad y ellos se mantuvieron en el poder y ocuparon todos los cargos de vuelta y nos quedamos nosotros con una ilusión inconclusa. 35 años de libertad, pero no 35 años de democracia. La deuda es la democracia. No hay democracia. Como dice Carlos Martínez, esta es una democracia electoral, no es una democracia política. Hay democracia política cuando hay acceso a la igualdad, no a la libertad. Euclides, ¿crees que todavía en lo que, cierto, ya pasaron muchos años de lo que fue esa caída, con aquella revolución, aquella gesta, hay todavía algunos vestigios de la dictadura en esta época? Como cultura, claro. Como cultura de la corrupción, la cultura de la hegemonía. Acá todo es hegemónico. Está el afán de coloradizar el Estado. ¿Qué diferencia hay en la famosa trilogía de gobierno, partido y fuerzas armadas? Ahora está coloradizado todo. Peña puede hacer lo que quiere, juega arco libre, tiene mayoría en las dos cámaras. ¿Pero qué hace si recibió, digamos, electoralmente el apoyo, Euclides? Bueno, no sé, yo electoralmente sí, políticamente no sé, y sobre eso hay mucho que discutir, sí, porque no está muy claro el panorama ni está muy claro el resultado, porque hay gente que, no estando donde tenía que estar, tiene más votos del que estuvo.
Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. Beto Velar, que es obetense, tuvo más votos en Concepción que Doña Blanca Velar, que es de Concepción. O sea, hay algunas cosas que no me cuadran. De todas maneras, te decía la vez pasada que esa lucha extranjera, sobre todo norteamericana, de querer tumbar al Partido Colorado, produjo que se unieran todos, y eso fue la respuesta. Una respuesta colorada a un ataque a sus tradiciones y sobre todo a su instinto de poder que tiene el Partido Colorado. Ojalá los opositores tuviéramos la intuición, el instinto, no de obtener el poder, de mantenerse en tal él. Tal cual. Euclides, gracias por acompañarme esta noche. Al contrario, casi llegamos a la medianoche. Pero valió la pena. ¿Te parece? Sí, sí, escucharte siempre, tanto en radio o en redes, es un gusto. Gracias, Euclides. Hasta una próxima. Gracias, hasta la próxima. Bueno, que descansen ustedes. Mañana nos reencontramos a las 7.